emoción y qué alegría tener una invitada tan linda por dentro y por fuera como es Shaney Palacio, Miss Universo, Miss Nicaragua, latina, hermosa y sonriente para People en Español. Qué rico que estás aquí en Nueva York con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Kika. Qué recibimiento más bonito, caluroso. De un latino se sintió. Estoy feliz de compartir con vos, que me conozcas más allá de los títulos que, bueno, ya tengo, y que también podamos reírnos un poquito. De eso se trata, de ponerle humor y alegría a la vida, que eso lo tienes tú. Ayer te vi con unas medias fantásticas por debajo de la mesa y un blazer que decía, esta niña tiene sentido del humor y se goza la vida. Sin duda alguna, sin duda alguna, porque si no nos disfrutamos la vida, a veces se nos hace como muy monótono todo y empieza una rutina que nos cansa. Entonces, de vez en cuando es bonito también darle esas curvas a la vida, que aunque tengamos la mañana medio gris, ponerle un poquito de color. Así es, desde las medias hasta la sonrisa. Sí. Bueno, mi niña, empezó este 2024, un 2024 me imagino soñado para ti después de este triunfo, se te abre un nuevo año, estás en Nueva York. ¿Cómo has manejado desde la ciudad hasta el frío? Bien lo mencionaste, el frío ha sido lo que más me ha impactado. Tengo que decirte que ya me estoy adaptando un poco más y como lo noto, bueno, ya no uso tanto la calefacción en el apartamento, entonces eso significa que ya me estoy adaptando al clima. Me encantó llegar en el momento de la Navidad, ver las tiendas decoradas, ver también los árboles, el Rockefeller Center fue increíble. Estar en Times Square. Exacto, para recibir recibiendo el año nuevo, eso te iba a preguntar. Fue una de las mayores bendiciones y regalos que Dios me pudo haber dado. Y a pesar de no estar con mi familia, sí me llené de amor con ellos porque tuve una visita antes de todo el tiempo del trabajo que inicia. Estoy feliz, sé que este año va a ser de mucho éxito para mí, muchas bendiciones y muchísima prosperidad y sobre todas las cosas de muchos cambios. Así es, bueno, y de retos para seguir adelante con tu misión. Bueno, hablemos precisamente de esos retos, de esos planes, de las cosas que vienen, de los viajes, porque yo sé que Tailandia está por ahí en el camino. Cuéntanos de lo que se ve hasta ahora de la agenda para Miss Universo en este 2024. Bueno, muy bien, saben que la agenda de Miss Universo siempre es estar viajando alrededor del mundo para llevar mensajes de empoderamiento, mensajes que tengan un significado muy grande para el nicho que quiere llegar. En mi caso es la salud mental, entonces abocar por la salud mental sin importar sexo, edad o religión o contexto, porque la salud mental ataca a cualquier persona. Entonces esos son los planes, dejar ese legado maravilloso del que es hablar sobre la salud mental, porque es un derecho universal y todos merecemos tener una salud mental, merecemos ir al psicólogo y también merecemos hablar que a veces no nos sentimos bien. Entonces esos viajes están próximos, ya lo dijiste, uno de ellos es muy pronto Tailandia, también está entre la lista Filipinas, también está países latinoamericanos, así que no vamos a dar tantas noticias para que siempre estén pendientes de People en Español, que probablemente ustedes van a tener la primicia. Estamos antes. Estamos pendientes de ti todo el tiempo, mi niña, porque hay mucha gente que te quiere, que te admira y que está orgullosa. Gracias. De todo lo que has conquistado y de que seas nuestra, porque mira, al principio cuando está uno en Miss Universo es, este es Miss Colombia, este es Miss Venezuela, y luego cuando gana una reina, se vuelve la reina de todos nosotros y nos volvemos una sola cosa para apoyarte y para mostrar que la belleza latina es la belleza. Es la belleza latina. Y yo lo logré sentir ese día en El Salvador, Kika, esa belleza, esa belleza de tantas mujeres, ese intercambio cultural que logré tener con ellas en esas dos semanas, pero también logré sentir el amor, no solo de mi país, sino de cómo poco a poco los demás países se iban uniendo y escuchaba únicamente decir Nicaragua, Nicaragua, ya cuando quedábamos Australia, Tailandia y yo como representante no solo de Centroamérica sino de Latinoamérica, y sentir ese apapacho, no que es necesariamente de tacto sino con los gritos de decir el país de donde provenís, me llenó de tanta alegría y de tanta felicidad y agradecimiento. Muy bien, mi niña, es que de verdad que ha sido una emoción y un orgullo que nos has dado a todos nosotros. Bueno, estamos hablando de los proyectos, hablamos de este tema de la salud mental que es tan importante, y también en esa primera entrevista que hacíamos juntas, recién coronada. Hablamos de ese ejemplo, de esa ilusión que le estás dando a tantas niñas, de mostrar cómo se pueden cumplir los sueños
de la manera como lo has hecho tú. Así es, a través de mi historia de vida que fue compartida en ya cuando era Miss Universo, lograr motivar a tantas niñas que hoy en día sienten que no van a lograr las expectativas que tienen en sus mentes o que no van a poder porque tienen muchas barreras económicas, familiares. Exacto. Pero esas barreras se pueden romper y el claro ejemplo es el mío. Y que tomen este ejemplo para impulsarse y motivarse. Y como lo repito en reiteradas veces, que no sean como yo, que sean mil veces mejores que yo, porque cuando una mujer es mejor que otra mujer, se apoyan mutuamente y se hace un trabajo colectivo que se llega a la igualdad de la sociedad que todos queremos tener, esa sociedad igualitaria, esa sociedad llena de respeto, de amor y de inclusión. Luchar por tus sueños no es fácil, no te voy a mentir que no es fácil, pero con disciplina, con resiliencia, con pasión y amor, lo puedes llegar a hacer realidad. Y el claro ejemplo es este, que una niña que creció en una comunidad vulnerable de Nicaragua hoy está siendo la vocera de muchas otras niñas que la ven a través de las plataformas digitales y a través de estos medios de visibilidad que también los impulsan y la impulsan a conocer sus mejores versiones. Eres una mentora de muchas niñas, pero también quería saber quién ha sido mentora para ti, de esas mujeres de tu vida, quién ha sido ese punto de referencia que de verdad te dice, mira, me has sacado adelante o tu ejemplo me ha servido para esto, para lo otro. He tenido muchos ejemplos, tanto de espejos que no quiero repetir, espejos de los que quiero ser mejor, y también mujeres que me han inspirado. Y una de ellas, lo dije el día de la final, y es Mary Wollstonecraft. Cuando leí su historia me inspiró porque fue la pionera para la revolución feminista, algo que las mujeres hemos venido luchando por darnos ese espacio, por darnos ese lugar en la sociedad en donde nos podamos desempeñar, porque tenemos la capacidad. Y lo dije en ese momento, estamos haciendo historia. Hoy las mujeres pueden desempeñarse, hoy las mujeres pueden ser quien ellas quieran ser y demostrar que tenemos la capacidad de realizarlo. Mi mamá es otra de las mujeres que me llevó a inspirar, porque a través de su historia también me hizo saber qué es lo que quiero para mi vida y qué es lo que también no quiero para mi vida, iniciando por romper una de las barreras, y es no ser madre a temprana edad. Yo decidí no ser una mamá. Mi mamá me tuvo a los 19 años y mi abuelita tuvo a mi mamá a los 17 años, y yo decidí romper con ese ciclo, luchar por mis sueños, y aún teniendo millones de limitantes, decir yo puedo, yo lo voy a lograr. Siempre al lado de Dios, de primera mano, las oraciones nunca hicieron falta por parte de cada una de ellas. La motivación que ellas me decían, yo nunca te voy a cortar las alas, volá lo más alto que querás, yo voy a estar ahí viéndote. Voy a estar por si en algún momento te llegas a caer, pero no tocar el suelo porque voy a estar ahí para poner mi ala. Mi mamá siempre me dice lo mismo, y yo por eso la quiero y la amo. Aparte que todos siempre decimos que la mamá es la mamá y es la mejor mamá del mundo, y la mía no es la excepción, al igual que mi abuelita. Ellas han sido un ejemplo de lucha, de perseverancia, de mujeres que salen adelante de forma honrada, que nunca hay que tenerle miedo al trabajo digno cuando viene con amor y con pasión y con ganas de salir adelante también. Uno debe de entregarse en lleno, ¿no? Y también de esa manera ayudar a criar a sus hijos y también motivarlos a que sean mejores. Sí, es, además que nos enseñan como mujeres muchos secretitos de belleza. ¡Sí! Que ahora también vamos a hablar, y secretos de cocina, porque aquí sí te hemos visto haciendo todo, y seguramente sazón buena y latina también la tienes. Hablemos de la belleza, de cómo te estás cuidando, cómo estás desde desafiando el clima frío y la calefacción y todas estas cosas aquí en Nueva York, hasta tu régimen. Porque así yo veo que esta reina es una reina divina, pero esta reina también come, no crean que no, es una niña muy saludable. Bueno, quiero serte muy franca y muy sincera, y es justamente para que las personas también sientan esa conexión con esta Miss Universo, con Shaney Palacios. Al inicio no fue sencillo, no fue cambio de clima, cambio de horario, cambio de hábitos. Entonces fue como un momento en donde había una etapa donde no quería salir de la cama, no quería comer, pero luego me llené de mucha motivación por mi familia, por mis amistades, por las oraciones que hacían por mí. Y ya inició Shaney a hacer comida en su apartamento. Comida latina no puede faltar, los frijoles, el arroz, los huevos estrellados o cocidos, todo
todavía no he iniciado con el tema de ejercicio porque el frío me está ganando y me está ganando las ganas de no ir a hacer ejercicio, pero ya dije que ya la próxima semana sí o sí tengo que iniciar, porque es que a mí me gusta hacer ejercicio. Me entretiene muchísimo, me ayuda también con los temas de la ansiedad y mis episodios ansiosos. Entonces tengo que volver para también tener esa motivación, y cada que veo un cambio en mi cuerpo quiero más y quiero más, quiero ver esa mayor evolución. Entonces quiero llevar este mensaje en decir que está bien a veces no sentirte bien, pero también es bueno darte cuenta que no estás bien y buscar la forma de salir de ese círculo que no te está llevando a esa versión maravillosa que tenés en tu interior. Y de hecho, con el cambio de la estación, yo me di cuenta que estaba volviendo a tener estos cambios y con estos incrementos de episodios ansiosos. Pero gracias también a la ayuda de mi psicóloga, gracias también a cada uno de los tips que logro brindar en las plataformas de Mi Universo, no solo me estoy ayudando a mí, estoy ayudando a cientos de personas que están pasando lo mismo y que probablemente no se den cuenta que están con esa vivencia de episodios ansiosos por el cambio de la temporada. Así que si te sentís mal, si te sentís triste, no te quedes ahí, permitite sentir la emoción, pero también date cuenta de que podés llegar a encontrar una nueva versión de vos mismo, con muchas cosas que te pueden gustar, ver películas, con leer un libro, cocinar. A mí me encanta bailar, entonces es una de las cosas que me sirve. La mejor terapia. ¿Qué baila? ¿Salsa? De todo. Yo te bailo salsa, merengue, folclor, samba, carífona, de todo, me encanta bailar. Yo siento de verdad que es una forma de expresarse, y el baile también te ayuda a drenar muchísimas energías que no se necesitan y también recargarte de nuevas. Así es, y algún truquito natural, yo no sé, cuando está uno ansioso, un tecito de alguna cosa, alguna hierbita, no sé. Cuando yo estoy ansioso, me gusta muchísimo empezar a respirar y contar mientras estoy respirando. Sí, también es muy buenísimo los aceites esenciales, tenerlos en tu cartera, son súper chiquititos, entonces los puedes llevar a una reunión, te sientes de esa manera y únicamente te lo aplicas. Y está bien decirlo, voy a aplicarme mi aceite porque me estoy sintiendo de esta manera. Romper con ese tabú, con ese estigma, con esa barrera de que no es verdad y tengo que ocultarme, tengo que reprimirme. Al contrario, hablar de cómo estamos nos hace fuerte y nos hace valientes. Y se requiere también mucha valentía así para hacerlo, porque pues tú estás en el plan de que no, yo perfecta, que no me pasa nada, no, al contrario, así de linda estoy precisamente porque admito que soy, bueno, sos un ser humano y experimentas muchísimos cambios. Muy bien, mi niña. Bueno, hablemos de make-up. Por ejemplo, este maquillaje tan lindo de hoy. Yo me lo hice. Aprendí a maquillarme y a peinarme previo a Miss Universo. Tuve la oportunidad de estar en otros certámenes, entonces ya tuve un poquito de entrenamiento, pero logré con unas últimas técnicas llegar al maquillaje ideal, le digo yo, porque me encanta cómo me dejo. No hay nadie mejor que yo, creo. Pero cómo... no queda la piel divina. Yo que la estoy viendo aquí de cerquita. La piel absolutamente natural. Un blush lindísimo. Me color encanta natural el blush. En los labios. Amo blush. O sea, me las encanta. Las pestañas. Gracias. No pueden faltar. Las pestañas no pueden faltar. Y sí, el maquillaje es también una forma que me ayuda a distraerme, y cada que veo que me está quedando lindo, me empiezo a tomar muchas fotos y a ver esa evolución del maquillaje. Y un tip que yo siempre les recomiendo a todas las mujeres, que si no andas maquillaje, pero andas un labial rojo en tu cartera, has resuelto tu vida, porque te lo aplicas y sos otra persona. Te pones tus sunglasses, te pones tus lentes de sol y te ves bellísima. Así que mujeres, siempre super carguen chic su labial rojo en su cartera. Y otra cosa que me encanta, el pelo. Este statement con tu pelo corto, lindo, un bob moderno. No todo tiene que ser extensiones, el pelo hasta aquí. Fíjate, por ejemplo, no sé si lo viste hace poco, la nueva Miss Francia que coronaron, todo el escándalo que pasó porque tenía el pelo corto y todo esto alrededor. Muy linda también su respuesta, lo que dijo, decir, bueno, es que esto, como dices tú, esto es liberador y esto así es lo que soy, es un ejemplo para dar. Entonces, sí, quiero decirte que los certámenes de belleza están evolucionando. Si la sociedad evoluciona, también los certámenes de belleza deben de hacerlo. Y el ser humano de por sí es de constante cambio y necesitan esos cambios. Y las plataformas de belleza no se podían quedar atrás. Y ahora ser una reina de belleza es más allá de usar tacones, de usar extensiones, de verte todo el tiempo perfecta, o que lo único que importe es eso. No, también importa tu historia y el mensaje que querés trascender a través de las cámaras, a través de las plataformas digitales, para todas las personas que te están viendo en los diferentes rincones del mundo. Entonces, no te define tu color
color de piel no te define de dónde provenís, no te define mucho menos tu corte de cabello, te define quién sos y lo que tenés en tu corazón. ¿Y cómo lo llevas? Así también es. Eso es muy importante. Ya hablando de cómo lo llevas, hablemos de estilo, de quienes te están asesorando, de los diseñadores que te han vestido hasta el momento, porque ha habido pues diseñadores internacionales, pero también esa parte del diseño latino que te hemos visto luciendo algunas creaciones de diseñadores de tu tierra, de Nicaragua, Chantal Lacayo. ¿Cómo manejas esa parte del vestuario y también allí cómo has aprendido a maquillarse? ¿Tienes alguien detrás que te dice, no, tienes que ponerte esto, lo otro? Cada día aprendo, créeme, nunca hay un día en donde digo, ya lo sé todo, porque me encanta realmente ir evolucionando como ser humano, como mujer y como persona. Entonces sí, me he dado la oportunidad de que varios diseñadores nicaragüenses, latinoamericanos, me vistan porque quiero promover el talento latinoamericano, quiero promover el talento de mi país. Me ha vestido Chantal Lacayo, muy bien lo dijiste, me ha vestido Alejandro Sánchez, que es un venezolano. Quiero que también me vista más de algún colombiano. Te voy a contactar aquí con lo mejor que hay en Colombia y también de muchos otros países, porque mira, tienes una misión tan bonita que es representarnos a los latinos en muchos sentidos, y la moda latina tiene tanto así que ofrecer al mundo que de eso después vamos a hablar me parece perfecto. Estilo en general también, mira, hemos hablado de esto antes, la gente igual le gusta o no le gusta lo que tú tienes puesto. ¿Cómo manejas, por ejemplo, las críticas que te dicen, ay, no, ese look no me gustó, y ese abrigo, y por qué te pusiste esto o lo otro? ¿Qué dices tú ante la gente que celebra o que no celebra tus elecciones de vestuario? Si yo realmente quiero promover una sociedad igualitaria, llena de inclusión, también debo de respetar las opiniones de los demás. Pero también hay que ser claros que cuando uno empieza a atacar a la otra persona, ya hay muchas otras personas que se empiezan a ofender y se empieza a crear una polémica. Eso no hay que dejarlo por un lado. Yo como llevo esto de que las críticas positivas, las críticas negativas, cuando me llego a dar cuenta de alguna, te voy a ser muy, muy sincera, yo me río, bueno. lo disfruto, pero la Jenny del 2019 llorara muchísimo y se martillara la cabeza de que es que no lo hubiera usado, es que no lo hubiese tomado en cuenta, pero ahora es como, está bien, me encantó, yo me sentía poderosa, yo me sentía magnífica, yo me sentía bella, y eso es lo que importa, que vos te sientas, te mires al espejo y digas, me veo exquisita. Así que no importa lo que vayan a decir de mí, porque mientras yo me sienta cómoda conmigo misma, con lo que llevo, con lo que estoy representando en ese momento, va a valer la pena. Entonces, a todas las personas que han tenido esa polémica con diferentes outfits míos, bueno, pues estamos trabajando también para que esos outfits se vean bellos, tanto para ustedes, para la aceptación del público, que es importante, tanto también para mi comodidad. Y lo importante es quién lo lleva. Y la mejor respuesta a la crítica ya la vimos. Una sonrisa. Sí. Y de la sonrisa nos vamos para el corazón, señorita, porque no se me escapa de la pregunta del corazón. ¿Cómo está ese corazoncito, Reynis? ¿El amor por dónde anda? ¿Por Nicaragua? ¿Novio, no novio? Ese corazón está comprometido. Ajá. Pero está comprometido con la organización de Miss Universo. No, Se lo creyeron. Estoy muy bien, así como estoy en estos momentos, soltera, feliz, disfrutando de la vida, disfrutando de esta etapa como Miss Universo, comprometida al 100% con mi vocación, con mi plataforma, por supuesto también en ser un agente de cambio para todas las personas que siguen Miss Universo. Entonces, por el momento no hay alguien, pero sí. Si se da la oportunidad, tampoco es como que esté cerrada. Quiero también conocer esa nueva versión de la persona que probablemente llegue a mi vida. No me quiero ir a dar esos golpes que nos solemos dar las latinas en el corazoncito, pero estoy muy bien así. Estoy feliz disfrutando de esta etapa. La familia, hablemos de tu mamá, de las bonitas noticias. Estuviste hace poquito en San Francisco. Sí. Cuéntanos de la familia que está aquí y también de la que está en tu tierra en Nicaragua, y si piensas volver por allá pronto a saludar a todo el mundo. Pues quiero decirte que estuve con mi mamá el 24, viví la experiencia del 24 de diciembre, una época importante para Latinoamérica con mi mamá, ese sentir del abrazo materno, de esas fuerzas también y energía que te da tu mamá para regresar nuevamente ya al mundo laboral como mi universo. La pasé increíble, fue maravilloso, me consintió con todo lo que quería, me hizo sopa de pescado, que sopa de mariscos, que de vino.
vino, me hizo buñuelos, obviamente tenía que comer buñuelos, me llenó de comida nicaragüense y con mi familia en Nicaragua todos los días casi que hablo con ellos cuando tengo la oportunidad. Bueno, realmente no te puedo decir que todos los días, pero sí tal vez trato unas 3 veces a la semana conversar con ellos, sentir ese calorcito ahora que tengo la oportunidad y tenemos la oportunidad de la tecnología que lo podemos hacer a través de la de los celulares y de los smartphones. Y sí tengo pensado regresar a mi país, como no regresar a disfrutar con mi gente, hermosa. No poder convivir con ellos, este logro histórico, por supuesto que sí, celebrar con ellos está en los planes, pero primero queremos organizarnos muy bien con los compromisos y tener ese espacio perfecto, ese espacio para poder compartir con ellos y no ir solo por ida y regreso, sino también tratar de compartir, de celebrar, de disfrutar y de realmente hacer un momento más histórico todavía. Y me imagino que pues aquí en Estados Unidos, que has estado en distintas ciudades, siempre va a aparecer uno que otro compatriota que te deben saludar, que te deben decir muchas cosas bonitas. Sí, en New York me encuentro muchísimos nicaragüenses, en realidad en cada parte del mundo hay un nicaragüense que me lo llego a topar y me siento tan feliz, sentir el cantadito de mi país, sentir ese calor de ese abrazo, hablar de nuestra comida y lo mucho que extrañamos nuestra comida, también es divertido conversarlo y agradecerles por el apoyo. Nunca me falta el decirles gracias por apoyarme, por creer en mí, por también ayudarme a hacer historia, porque este logro no hubiese sido real si ustedes no me hubiesen puesto en el ojo de tantos misólogos, gracias a sus comentarios, a sus likes, a sus compartir. De verdad, yo estoy tan agradecida con mi gente en Nicaragua, agradecida con todos los nicaragüenses que están afuera también, que me cada que me ven me reconocen, me abrazan, me apoyan, me dejan mensajes de ánimo y de motivación. Así que puedo decirte que me siento muy afortunada de venir de una patria tan maravillosa como lo es Nicaragua. Una tierra de poetas, una tierra hermosa, además de naturaleza y de gente muy linda, de familia, de muchos valores. Y de muy rica comida. La comida no puede faltar. No puede faltar. Bueno, mi niña, para terminar, algo que yo pues he notado siempre y cada vez que charlamos, yo que te he podido conocer un poquito más, siempre te noto con una energía muy bella, muy positiva, con una... Es como una sensación de que la vida te va llevando sostenida de una forma muy bonita, muy angelical. Y eso se nota, y te he visto, de verdad, nunca te he visto titubear, nunca te he visto estar nerviosa. Maneja las situaciones buenas, las situaciones malas, con un interés y con un dominio que para mí es admirable. Gracias. Y yo sí quería, ya que hablamos de secretos de belleza, de secretos de todo esto, de esos secretos que vienen del alma, que son los que te sacan a ti esa fuerza que nos hace que esta niña de verdad sea bella, precisamente, y más que todo por eso. Gracias, muchas gracias, Kika. Yo tengo la respuesta y me la han dado en sueños, también he tenido la oportunidad que me la han transmitido, y es Dios. Dios es quien me mueve, Dios es realmente quien me da la fortaleza. Si realmente no creen en Dios, es totalmente válido, pero si creen en una fuerza superior, tómense esa fuerza superior, porque es ellos quien nos lleva, hasta en los días más oscuros, porque sí tengo días difíciles, sí tengo días grises, pero es Él quien me toma de la mano y me hace llevar, me hace seguir el rumbo, seguir su propósito, porque esto también es parte de su propósito en mi vida y en la de muchas personas que se están inspirando en mí. Y yo digo que me dio un don, y el don que me dio es que yo siempre puedo resolver, siempre a pesar de ver algo negativo, busco la manera de transformarlo a algo positivo. ¿Qué me dejó? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué viene después? ¿Cómo puedo mejorarlo? Esas son las preguntas que me mantienen siempre positiva y quiero compartírselas a ustedes. Que cuando algo sale mal, está bien, está mal. ¿Qué vas a hacer para mejorarlo, para cambiarlo? Ya lo que pasó, pasó. Lo que importa es lo que continúa. ¿Y cómo lo vas a enfrentar? ¿Y cómo lo vas a mejorar? Entonces, eso realmente es lo que me llena. Que puedo transmitirlo, que lo pueden notar, que lo podés hacer ver. Y es gracias a que Él me da la fortaleza, la fuerza y el brío. Porque el único brío que tengo es porque Él me lo ha dado. Qué lindo. Y lo llevas y lo muestras muy bien y con eso nos inspiras a todos. Bueno, para rematar, un último mensaje para People en Español y para tanta gente. Mira, nos haces la vida a diario. Estoy pendiente siempre de todo lo que te pones, de todo lo que haces, y nuestra gente también. Entonces, un mensajito para tanta gente que te quiere en People en Español.
a toda la gente de People en Español que me apoya, que me quiere, que está al pendiente de cada paso que estoy dando como Miss Universo, agradecerle infinitamente por su apoyo y que estén muy pendientes absolutamente de todas las plataformas de Miss Universo. Crean en sus sueños, por favor, nunca se den por vencido a pesar de sus barreras, tanto físicas como mentales y las de su entorno. Sigan adelante, continúen con cada una de sus metas, propónganse una meta fija que puede volverse realidad. Soy claro ejemplo de que la construcción de los sueños sí se puede construir un gran castillo siempre y cuando esté de la mano el compromiso, la resiliencia, la pasión y el amor. Crean en su voz interna que nunca te engaña. Cuando te dice que es ahí la oportunidad, aprovechala. Que el mañana es lo único que importa. Ya lo saben. Qué gusto tenerte a ti. Un gustazo. Un orgullo y una gran inspiración.